Sobre todo como el de hoy, porque sabemos que lamentablemente una pasa sí o sí a la banca. Recordarles a todo el país de que esta competencia es para salvación. Un equipo volverá a su equipo y el otro se enfrentará luego y uno se irá a la banca. Señoras y señores, esta competencia de salvación se llama Armado de Puente 2.0. Competencia en paralelo. Atención, ambas parejas tienen 6 minutos para esta prueba. Se prepara Analí y Leonela versus Giselle y Adriana. Competimos cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Arranca la competencia de salvación. Hoy se están enfrentando 4 nominadas, 2 parejas. La primera pareja, Analí y Leonela. La segunda pareja, Adriana y Giselle. Tendrán que entregar todo en cada una de las competencias que tengan que realizar el día de hoy para volver a sus equipos. Se está sacando buena ventaja Analí junto a Leonela. Adriana está retrasada, pero está compitiendo muy bien. Vamos a ver si puede alcanzarlo. Ahí está Andy acercándose a Adriana. Impresionante. Aunque Andy es del equipo amarillo. Ahí está Analí por las mariposas. Corre el tiempo y ya se cumplen los primeros 30 segundos de competencia. 5 minutos con 24 segundos es lo que le resta a esta competencia por salvación, para salvación. Ahí vemos que está compitiendo Analí junto a Adriana. Vamos a ver cuál de estas 2 gladiadoras viene y le da la campanada para que pueda salir Jan y Juan. Tremendo lo que se está viviendo, compadre, a estas horas en el país. Mucha atención, señoras y señores. Ya logró colocar el primer tablón en Analí. Y habilita rápidamente, se equivoca, no tocó la campana y ahora sí lo hace. Sale Jan para el equipo de Analí y Leonela. En el equipo de Adriana, Adriana está retornando, ya colocó el primer tablón también. Sin embargo, está retrasado su equipo. Toca la campana Adriana y sale Juan para el equipo de Adriana y Giselle. Vemos que el competidor de Adriana y Giselle está, perdón, de Analí y Leonela está bien adelantado, mientras que está dejando atrás a Juan. Ambos son del equipo amarillo. Rápidamente están sacando la mariposa para ver cómo les va. Ahí está Juan, sigue intentando. Recién llega mariposa, mientras que Jan ya está a punto de sacar la mariposa y poder armar el puente. Es muy rápido Juan y lo está demostrando. Salió retrasado, sin embargo ha logrado alcanzar a Jan en esta competencia. Jan y Juan. Iván está muy cerca dando indicaciones a Jan. Al parecer Iván está apoyando al equipo de Analí y Leonela. Sin embargo ahora es Juan quien toma ventaja. El equipo de Adriana y Giselle está adelantado. Vamos a ver si Jan puede alcanzar a Juan. Aquí está Juan acomodando las tablas. Se viene Juan, señoras y señores. Y ahora esto se da vuelta. El equipo adelantado es el equipo de Adriana y Giselle. Y es precisamente Giselle quien empieza a avanzar por los escalones. Tocó la campana Jan y sale rápidamente Leonela. Increíble la competencia. Está pareja, compadre. Así es, en el equipo número 1 está compitiendo Analí y Leonela en equipo, mientras que en el equipo número 2 está Adriana con Giselle. En las fotografías de estos ambos equipos ya están en Facebook. Así que inmediatamente ingrese y denle me gusta a su equipo favorito. 3 minutos y 22 segundos queda para esta competencia. Recordemos, la pareja que se lleve la victoria en esta prueba podrá retornar con la camiseta correspondiente a su equipo. Atención, Leonela está adelantada, está dejando atrás a Giselle. Sin embargo, Giselle ya consiguió las 2 mariposas. Sigue igualada la competencia. Ambas están colocando el tablón. Se equivoca Giselle, cae a la piscina por un instante. Sin embargo, lo recupera. Ahora sí, están ambas asegurando los tablones. Termina primero Leonela. Se equivoca Leonela. Leonela con indicaciones de los legendarios del equipo amarillo. Se viene Giselle, está adelantado el equipo de Adriana y Giselle. Atención, perdió una de las mariposas. Giselle tiene que volver a recuperar una. El señor juez está verificando. Se viene Leonela, toca la campana y sale Rodrigo, capitán del equipo rojo. La desconcentración que tuvo Giselle ha perjudicado a su equipo y vemos también de que Adriana está muy preocupada. Johnny molesto, también Juan. Vamos a ver cómo les va. 2 minutos con 25 segundos lo que resta de esta competencia de salvación. Ahora sí, Giselle toca la campana y rápidamente sale Johnny. Vamos a ver si Johnny puede alcanzar a su capitán. En este caso, Johnny está compitiendo para el equipo de Adriana y Giselle. Y el capitán del equipo rojo de la nueva generación, Rodrigo, compite para el equipo de Analí y Leonela. Ahí está Rodrigo tratando de retirar las mariposas. Todavía queda tiempo. Atención, muchachos, tienen 2 minutos para esta competencia. Se acerca Johnny, en cualquier momento va por las mariposas. Ya lo hace, está pareja la competencia. ¿Cuál de las dos
parejas podrá salvarse el día de hoy. Hay tensión total en el set número 2 de la Red Unitel en vivo. Hoy, 2 de junio, para todo el país. La nueva generación, los legendarios, están muy atentos a lo que está pasando aquí en el estudio número 2, compadre. Un minuto con 37 segundos es lo que resta. Tres campanadas tiene Analí y Leonela. Y tres campanadas tiene Adriana y Giselle. Ahí vemos que están compitiendo. Rodrigo, ya se acerca la campanada número 4 para que pueda salir rápidamente Giselle. Y ahí vemos a Johnny, que decide armar el puente. Tocó la campana Rodrigo, es el turno de Analí en el equipo de Adriana y Giselle. Johnny ya está colocando las tablas. Se retrasa Johnny, tiene complicaciones, ya lo consigue, va a asegurar el tablón y en cualquier momento se dispone a venir para darle una campana más al equipo de Adriana y Giselle. En el equipo de Analí y Leonela, la propia Analí está avanzando peldaño a peldaño. Se viene Johnny, vamos a ver si Adriana puede alcanzar a Analí. Mucha ventaja y atención, gladiadoras. A partir de este momento tienen menos de un minuto de competencia. El saber que tienen un minuto, menos de un minuto de competencia, se ponen los nervios más fuertes aún aquí en el set número 2. Recordemos que están compitiendo para que puedan volver a su equipo. Competencia de salvación. Retienen a Analí, señor juez, rápidamente, ¿cuál ha sido el motivo de esta retención, por favor? Tocó la parte amarilla de las paralelas cuando solamente tienen que pisar los peldaños. Muchas gracias, señor juez, esta retención no impide que el equipo de Analí siga en la delantera. Ahí vemos a Adriana, va por unos tablones más, va por un tablón más. 20 segundos de competencia, toca la campana Analí, sale rápidamente Jan para su equipo. En el equipo de Adriana está a punto de colocar el tablón, decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Increíble la competencia que nos están regalando los gladiadores de la nueva generación. La última palabra, como siempre, la tiene el señor juez. Muchos nervios. Señor juez, peldaño más abajo, por favor. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, señor juez. ¿Algo para aclarar antes de dar el último resultado? Sí, que se retuvo a Analí, ya que pisó los laterales cuando solamente tienen que pisar los peldaños negros. Solamente eso. Perfecto. Señoras y señores, atención todo el país. La pareja que regresa a su equipo correspondiente con la victoria es... Analí y Leonela. ¡Analí y Leonela! Tremenda victoria la que se llevaron esta noche. Al parecer la estrategia estuvo muy buena de elegir a su equipo. Ahí rápidamente le entregamos su camiseta a Leonela en el equipo amarillo y a Analí en el equipo rojo. Luego del corte estaremos hablando con estas gladiadoras, compadre. ¡No se mueva! ¡Ya venimos! Mientras tanto, infórmese junto a Telepaís y la noticia del momento. ¡No se mueva!